1469 de Bonato 2021, de fecha 27 de agosto de 2021, se aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2021-2022 y sus respectivos anexos, tales como el programa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, el manual de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, y el programa de capacitación electoral, estructura cultural, entre otros. La ECAE 2021-2022 tiene el objetivo de funcionar como la carta de navegación que brinda una ruta a las y los integrantes de los órganos centrales y desconcentrados del INE, así como de los UPRE, para desarrollar e implementar trabajos que permitan cumplir con la misión de integrar las mesas directivas de casilla, capacitar al funcionariado y asistirlo para el adecuado cumplimiento de sus tareas antes, durante y después de la jornada electoral el 5 de junio de 2022, así como implementar las acciones necesarias para la transición y transformación digital en cada uno de los procesos realizados, estableciendo además los mecanismos de coordinación y articulación para su correcta implementación. Finalmente, en dicho informe se comparte el enlace y código QR para poder descargar el citado documento, dado el gran tamaño que el mismo representa. El segundo punto correspondiente a esta área es 7.2, informe sobre el avance de la difusión de la convocatoria de reclutamiento de supervisores, supervisoras electorales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales y ubicación de sedes alternas. En este punto, y considerando que han transcurrido varios días desde la elaboración de este informe, me permito destacar que el 29 de noviembre se tiene un avance de la difusión de la convocatoria de supervisor electoral y capacitador asistente electoral de 90 carteles colocados, 2.330 volantes entregados, una plática informativa, 21 publicaciones en redes sociales, una nota de prensa local, una entrevista de radio local y 12 horas de telefonía. Asimismo, se han registrado 405 aspirantes en el sistema en línea de reclutamiento SEICAE, siendo que 404 lo hicieron en su propio domicilio con medios electrónicos y uno asistió a la Junta Digital Ejecutiva, de los cuales 329 han sido finalizados con documentos validados y con su cápsula de inducción correspondiente. Por otra parte, esa Junta Digital decidió colocar 6 sedes alternas para la difusión de la convocatoria en el mismo número de municipios, comenzando en Loma Bonita el pasado 22 de noviembre en horario de 10 a 14 horas, San Lucas Oquitlán el 23 de noviembre de 11 a 15 horas, en Ayotzintepec el 24 de noviembre de 11 a 15 horas, Acatlán de Pérez Figueroa el 25 de noviembre de 11 a 15 horas, San Juan Bautista Valle Nacional el 26 de noviembre de 10 a 14 horas, y San Miguel Soyaltepec, en este caso Temazcal, el 29 de noviembre de 10 a 14 horas. El tercer y último punto a tratar es 7.3, informe del Consejo Distrital relativo a los resultados de la consulta electoral para votar de las y los aspirantes supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales para identificar si se encuentran registrados como representantes de partido político ante casilla y o afiliados o militantes. En el proceso de reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales realizado ahora en línea, es necesario determinar si las y los aspirantes mantienen un vínculo con los partidos políticos nacionales o locales, por haber fungido como representantes ante mesa directiva de casilla o aparecer registrados como militantes o afiliados a estas asociaciones políticas, lo cual es un impedimento legal para poder elaborar en alguno de estos cargos, en virtud que se busca garantizar la imparcialidad de sus actividades. El sistema de registro en línea realiza de manera automática la consulta de la Cámara de Elector, siendo responsabilidad de los miembros de esta Junta Distrital Ejecutiva verificar dicha información, darle seguimiento a cada uno de los casos y determinar su continuidad o no en el proceso. Con base a las consultas realizadas por el sistema de registro en línea, ya sea la que corresponde a haber fungido como representante de mesa directiva en casilla, o la de aparecer registrado como militante o afiliado a algún partido político, encontramos que de los 405 aspirantes registrados al 29 de noviembre, 34 han aparecido en alguno de los dos supuestos conforme a lo siguiente: 14 como representantes ante mesa directiva de casilla,
8 de los cuales no han asistido a la Junta Distrital Ejecutiva. Una aspirante mujer que negó su representación partidista en un principio y después de una búsqueda exhaustiva en todos los registros y bases de datos existentes, sí fue localizada como representante suplente de un partido político, por lo que fue declinado su registro. Asimismo, el aspirante hombre no aparece en la base de datos de representantes de partido político, pero sí como afiliado, por lo que inició su procedimiento de desconocimiento de afiliación.